Soy Sara Rojo Jara, narradora del Foro Internacional de Narración Oral, FINO. Hoy quiero contarles una leyenda, una historia. Cuentan que hace mucho, pero mucho tiempo, el dios Quetzalcóatl andaba caminando allá en el cielo, entre las nubes donde vivía. Al dios le encantaba mirar al paraíso de la tierra. Y una tarde, recargado en la luna, vio aquel paraíso verde y decidió conocerlo. A la mañana siguiente, muy temprano, bajó y caminó y anduvo por senderos entre selvas y montañas. Subió a lo más alto de una de aquellas montañas y a lo lejos miró al mar. Era hermoso, quiso tocarlo, pero no pudo. Y decidido, bajó y siguió caminando y así pudo conocer al jaguar, al puma, al maguey, a los nopales, a las cochinillas y a los quetzales. Y Quetzalcóatl caminó y caminó tanto que se cansó. Y ya muy tarde, cansado, se sentó a una enorme piedra a la orilla del camino. Se quitó sus huaraches, frotó sus cansados pies y en esas estaba cuando vio que de entre la hierba salía un conejo gris de largas orejas. Vio cómo se escondía al otro lado del camino entre la hierba y se acercó para preguntarle qué comía. El conejo volteó la cabeza, lo miró y le dijo: ¿Zacate? ¿Que no ves que como zacate? ¿Quieres un poco? ¡Ay, no!, dijo el dios. Yo no como zacate, aunque tenga hambre y sed. Y se fue a sentar a la piedra. Al poco rato, cuando el conejo salió y se paró frente a Quetzalcóatl, al verlo tan cansado y sudoroso, le preguntó: Oye, ¿de veras tienes hambre? Entonces, aquí estoy yo, cómeme. Sorprendido Quetzalcóatl, solo pudo estirar la mano, acariciar al conejo, lo tomó de las largas orejas y lentamente lo fue levantando, lento, lento, hasta llegar a la luna y lo recargó en ella. Después, mientras lo retiraba, le dijo al conejo: Mira, conejito, desde hoy y en adelante, por ser tan bueno y caritativo, ahí en la cara de la luna se verá tu figura. Y cada vez que los hombres salgan a ver a la luna llena, te verán a ti. Y lentamente fue bajando al conejo hasta pararlo en el suelo. Le acarició las orejas y lo dejó partir. El conejo se fue corriendo. Y cuentan que desde entonces, cada vez que aparece la luna llena, los hombres salen con sus hijos a jugar bajo la luz de la luna y siempre cantan esta canción. Luna, luna, dame una tuna, la que me diste se me cayó a la laguna, luna. Cuéntame un cuento, cuéntame pronto, el del conejo, luna, luna, luna. Se mató un tomate. ¿Quieren que les cuente? ¡Ay, qué disparate! Se mató un tomate. ¿Quieren que les cuente? Se arrojó en la fuente, sobre la ensalada, recién preparada. Su rojo vestido
todo descocido, cayó haciendo arrugas al mar de lechugas. Su amigo Zafayo corrió como rayo, pidiendo de urgencia por una asistencia. Vino el doctor Ajo y remedios trajo. Llamó a la carrera, a Sam, la enfermera. Y después de sacarlo, y quiso salvarlo. Pero no hubo caso, ya estaba en pedazos. Preparó el entierro, la agencia, los puerros. Pues fue mucha gente. ¿Quieren que les cuente? Llegó muy doliente, papa y presidente, del club de verduras, para dar lectura de un verso al tomate. Otro disparate. Mientras de perfil, el gran perfil, hablaba bajito, con un rabanito. Llegó el laurel que andaba de luna de miel. Con una visa llegó deprisa. Llegó el aguacate para ver el tomate. Acaba la historia, 8 zanahorias. Formaron un cortejo con 10 berenjenas de verdes melenas sobre una carroza cortada con rosas. Llegaron los musiqueros con negros sombreros, tocaron violines, quenas y flautines, y los afies sordos, espárragos gordos, con negras camisas cantaron la misa. El diario Espinaca, la nota que saca, ¡ay, qué disparate! Se mató un tomate. Al oír la cebolla, lloraba en su olla. Una remolacha se puso borracha. Me importa un comino, dijo don Pepino. Y luego la selga no dijo nada, estaba de huelga. Gobierno de México.